Hola, buenas noches. Mi nombre es Faber Duque, soy el responsable de la Biblioteca de la Alianza Francesa y el día de hoy vamos a continuar con nuestros talleres de Hablemos de Bebé. Hace una semana arrancamos con los talleres de Band de Cine. En la sección de lectura estuvimos hablando de la obra de Aya de Yapubón, una novela gráfica que viene en seis tomos que nos habla pues de todo esto que sucede en África. Y para hoy vamos a hablar de esta misma novela gráfica, pero la ambientación, el espacio como soporte narrativo dentro del cómic. Para hoy, en nuestro tallerista va a ser Nelson Zuluaga, de Cómics Sin Frontera, y los esperamos dentro. Bueno, los esperamos, esperamos de que sigan participando en esos eventos. Y ahorita los dejamos ya. Ah, bueno, si desean hacer preguntas, pueden escribir en el chat sobre las preguntas que tengan y al final serán contestadas. Este evento va a durar aproximadamente entre una hora y hora y media, pues dependiendo pues de toda la movilidad que haya dentro del programa. Hola, Faber. Hola, Hola a Nelson, todos. ¿cómo está? Ahí conectados. Muchas gracias Bueno, por estar aquí presente. bienvenidos a nuestro evento de Hablemos de BD, nuestra segunda presentación que tenemos el día así de manera virtual. Hace una semana arrancamos con Hablemos de BD en la parte de lecturas y hoy vamos a hacer Hablemos de BD en la parte de dibujo. Vamos a estar con Nelson Zuluaga, que trabaja con nosotros desde hace ya bastante tiempo. No sé si lo conocen, para los que no lo conocen, se los presento, Nelson Zuluaga, de Cómics Sin Frontera. Y hoy vamos a hablar de la narrativa, del espacio como soporte narrativo dentro del cómic. La ambientación basados en la novela gráfica que se publicó en seis tomos de Aya de Yapubón, una obra que nos habla pues de las costumbres no muy distantes de nuestra región, que algo que sucede en África, pero que haya pero que Margarit la escribe y la moldea muy bien en esta obra. Nos los dejamos ya con Nelson. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias también a María, que la tengo que estar ahí hablando de la página. Gracias a ustedes por estar acá presentes en este taller virtual, nuestro primer taller virtual. Llevamos ya 5 años en este proceso de Hablemos de BD. Recordemos que BD es la abreviación de Band de Cine, que es como el nombre que se conoce en Francia, Iberia. Así como el cómic en inglés dice manga, o en España TVO, o en Latinoamérica. Dietas, digamos que la palabra cómic es más anglo y más prima, digamos así, y se ha transformado con movimiento universal, pero en varias partes del mundo todavía se conservan estas palabras que distinguen muy bien lo que es la narrativa gráfica. Bueno, con el club de lectura y el taller de cómic, llevamos ya 5 años, como te decía anteriormente. Ricardo Rodríguez es el compañero que hace los talleres de lectura, precisamente hace 8 días arrancamos con el primer taller. Y hoy pues vamos a continuar con la semana pasada con la lectura, hoy vamos a hacer el taller. La idea de esos talleres es que la gente aprenda, digamos, un poco sobre lo que hay detrás de la construcción de un cómic, aprenda sobre autores, géneros, las escuelas principales, las industrias, lean obras que son relevantes como para el medio, obras nuevas también, hemos tenido autores colombianos en nuestras lecturas de Hablemos de BD, los clásicos que obviamente siempre hay que leer. Y bueno, gracias a estos talleres que como les contaba, llevamos ya 5 años que ya han salido un grupo de autores aquí en la ciudad de Pereira. Entonces vamos a estar acá de libros, nuestro primer proyecto trazado. Vamos a verlo aquí en esta hoja, ¿cierto?
A ver. A ver. Bueno, ahí está. Trayecto estresado, ok, bueno, ese es el primer libro que sacamos. Eso fue hace un par de años, 2017. Y esos son algunos cómics de los estudiantes que están pasados por nuestros talleres durante ya esos 4 o 5 años. Hicimos una selección de autores que nos ayudan, o que más bien que participan en los talleres, y que nos pareció que ya tenían como un nivel para publicar, ¿no? También eran como los más juiciosos, los que siempre iban ahí como a los talleres, como de Valentina Gallego, una chica muy tímida al inicio, entonces sigue siendo tímida, que empezó a llegar a los talleres, estaba recién salida como de bachillerato, y vemos que dibujo sobre su forma de vida. Tenemos otros cómics de Miros Caballero. Entonces, rápidamente, porque leía como de varias cositas, que aprendamos entonces cómo ambientar un cómic. Un pequeño ejemplo ya de lo que los alumnos han hecho durante todo este tiempo. Han aprendido todas las técnicas narrativas. Es un cómic de Jorge Mario Ríos, chico diseñador gráfico que ahora está estudiando Cruz Media. Este es de Leo y de Angélica. Ellos son pareja, ella hizo el guión y ella hizo los dibujos. Lo que nos interesa también en estos talleres de Hablemos de BD es como que cada autor tenga su propio estilo, ¿no? Es de Jacques, que es un amigo francés radicado aquí en Pereira. Este es de María Isabel Izaza. De Estefanía Euse. Como ven, hay técnicas que son tradicionales, cuadernos acrílicos, otros son técnicas digitales. En estos talleres vamos a hablar un poquito también como sobre las técnicas. Este es de Jennifer Ballesteros. Esta acuarela. Bueno, ahorita vamos a liderar acá en la región. Este es un chico que cuando empezó a ir a los talleres hace un par de años, tenía 14 años, 15, y bueno, nos sorprendió gratamente con su gran talento, y durante este tiempo pues ha avanzado muchísimo. Segundo cómic, que es el segundo libro, y les voy a mostrar el primero. Es un libro que publicó la Alianza Francesa de Pereira, y es como el resultado de los talleres que hemos hecho aquí en la ciudad. Esta es la biblioteca David B. Este es el espacio físico donde normalmente hacemos nuestros talleres cada 8 días, pero bueno, ahí por el bichito este del COVID nos tocó encerrarnos y nos hizo la encerrona, pero bueno, no hay problema, aquí llega el espacio en nuestros corazones. Es una ilustración de Alejandro Mosquera, otro de los chicos que trabaja en el libro. Ese es el primer cómic de chico que lo mostró ahorita, de Sergio, cuando tenía 14 años. Cómic espectacular en lápices de colores. Y ese es el otro de Valentina, una historia muy bella. Este es otro de Jorge Mario. Historia también de su abuelo. Tratamos también de que los chicos nos cuenten historias muy personales, ¿no? Un poco más de vivencias, cómics más cotidianos. De Valentina Aguirre, una excelente diseñadora gráfica y autora de cómics, que también asistió a nuestros talleres. Alejandro Mosquera. Este primer tomo fue basado básicamente como en Pereira, o sea, como que cada autor como veía la ciudad,
vemos ahí como diferentes versiones de nuestra ciudad, algunas abstractas, otras poéticas, otras más físicas, otras de lugares. Este es de Alfredo Garzón, el gran caricaturista del Espectador, que estuvo, está viviendo acá en Pereira y estuvo asistiendo a nuestros talleres, y nos lo invitamos y aceptamos pues como la invitación para estar en nuestro en este libro, en esta primera edición. Esta fue la primera edición. Un poquito acá para que vean como resultado los talleres. La idea de estos talleres también es incentivar un poco la creación de la historieta, de que pase de ser algo como muy de aficionados o como muy de hobby, y pase a ser de pronto a ser parte profesional de las personas. Bueno, este fue el cómic que hicimos con Ricardo, el compañero que da los talleres de lectura. Él hizo el guión y hizo el dibujo. Nuestra versión de la ciudad, que tiene que ver precisamente con los talleres que nosotros realizamos acá en la ciudad. Y bueno, quería mostrar los dos libros entonces para que ahorita retomamos un poquito sobre ellos, veamos un poquito el tema de hoy. Bueno, vamos a ver entonces hoy el tema de la ambientación en el cómic. Listo. Voy a presentarles aquí una pequeña presentación que hice. Repitiendo por acá el sonido. Dame un segundo, por favor. Creo que ya me dice María si se oye, si se repite. Vamos entonces acá a mirar un poco. Entonces está la ambientación en mi cómic. Bueno, entonces hablaba Fabio ahorita de Aya de Yopungón, que es una obra de Marguerite Huet y Clement Urey, que trataron en varias lecturas de cómics, incluso antes del COVID, estuvimos pues como trabajando la parte de la lectura de estas novelas, gráficas, que tuvieron mucho éxito. Es una novela gráfica por una chica africana y su pareja, que es francés. Ella ya está radicada en Francia, y bueno, trabajan entonces acá un poco lo que es Yopungón, que es como un sector de la... del África, de una ciudad del África, donde pues se muestran como historias muy cotidianas y a la vez pues como algunos melodramas, digámoslo así, un poquito como del sector, ¿no? Entonces es una, como un barrio popular, digámoslo así, un suburbio de Abidjan, que es como la ciudad más poblada allá en Costa de Marfil. Entonces, basados como en estas lecturas, los talleres siempre que los hacemos, tratamos de hacerlos muy con las lecturas, que vayan muy pegados a las lecturas. Entonces, dependiendo como del arte, digámoslo así, escogemos los temas para que la gente pues le pierda un poco el miedo a dibujar y ensaye dibujando y empiecen también como a hacer sus propios cómics. Los que ya dibujan, pues obviamente que profundicen más en el tema. Y sobre todo pues como intentar formar autores completos. Entonces, la ambientación en el cómic, básicamente cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del entorno y el contexto donde se desarrolla la historia. Esto es tan válido en el cómic como tan válido en el cine o en el teatro, ¿listo? Donde vamos a necesitar un contexto y un entorno para poder desarrollar la historia. En unos muy fuertes, en otros muy sobrios, ¿cierto? Pero digamos lo que en cierta forma, eso es muy importante porque es lo que va a ubicar como al espectador. Entonces, entendemos el entorno como la parte geográfica y entendemos el contexto como que es la parte social y política. Entonces, como en qué época se desarrolla o en cómo está la sociedad en ese momento, qué
digamos, ideología política está en ese espacio, el entorno geográfico donde está ubicado. Siempre vamos a tener como muchas referencias, así sea un espacio real o así sea un espacio ficticio, entonces vamos a intentar siempre tener presente eso para poder ambientar nuestra historia. Hay historietas, hay cómics donde tienen un buen dibujo, tienen muy buenos personajes, pero siempre hace el fondo, como el telón de fondo, ¿no? Como la escenografía. Entonces vamos aquí a ver algunas viñetas de Aya, que fue el cómic que compartimos la semana pasada. Entonces aquí tenemos algunas viñetas de este cómic, donde ven que el ambiente uno siente de una vez, ya sin saber de qué es la historia o dónde trata, ya que es un ambiente tropical, ¿no? Es un ambiente cálido, por muchas de sus viñetas. En esos espacios nocturnos también refleja uno, pues, refleja la historia más bien, ese ambiente cálido. Las calles. Me disparó. Entonces, en ese cómic la ambientación es de las cosas pues, como más importantes, porque hacen entrar al lector dentro de esos ambientes, ¿no? Aquí estamos viendo un frame o un fotograma de una animación que se hizo basada en estas novelas. Aquí está pues, como la serie de novelas, que son 6, se publicó en el 2005. Y allá, yo pongo entonces un cómic, digamos así como medio costumbrista un poco, y que refleja muy bien como estos espacios. Hablamos la semana pasada en el club de lectura con Ricardo y otros compañeros, que es un cómic donde sale muy bien representado pues, como esos entornos, y donde son entornos muy familiares para uno, ¿no? La arquitectura, que ahorita vamos a ver hablar sobre eso un poco, la vegetación, las calles, el vestuario incluso. Aunque es ambientado en una época más bien como setentera, digamos que son unos ambientes muy familiares. Entonces, los papás los han visto con fotos con estos vestidos, por ejemplo, los tíos, los abuelos. Entonces, este cómic, por su excelente ambientación, pues nos hizo como escoger este tema para poder trabajarlo durante hoy. Entonces, vamos, la idea es como que siempre hablo un poquito, les muestro un poquito cómics para que tengamos como esa retentiva un poquito de las imágenes, para que empecemos como a hacer como una pequeña fotografía ahí de memoria, para luego al final del taller, entonces, o la segunda parte del taller más bien, que va a ser como la que exploremos las líneas y como donde cada uno va a empezar a hacer su ejercicio. Entonces, antes de dibujar, vamos siempre como a mirar mucho, a analizar las composiciones, las viñetas, los colores, la iluminación, un poco para que entonces vayamos como entrando en contexto y vayan entendiéndome un poquito cuando quiero hablar un poquito sobre lo que es la ambientación. Si tienen alguna pregunta me la pueden escribir por ahí, creo que hay una forma de para que me pongan ahí, me comentan si están viendo ahí la pantalla o no, creo que no la están viendo, o si por favor, me escriben ahí si están viendo. Ok, estaba yo hablando aquí, pero aquí está bien. Eso es lo que hablábamos de la ambientación del cómic, el entorno y el contexto donde se desarrolla la historia. Entonces, básicamente aquí tenemos una viñeta donde, lo que les comentaba ahorita, entonces son sitios donde uno normalmente se puede identificar. Eso puede ser la calle acá en el barrio por donde ustedes ven que están pasando en sus carros en este momento. Vamos a ver por acá más imagencitas de lo que está mostrando. Hay algunas imágenes, entonces, como pueden ver ahí, son paisajes muy, muy cercanos a nosotros, ¿no? Alguien pensará en Cartagena o en Barranquilla, en Buenaventura, en Cali, por ejemplo.
ciudades como nuestras que están como muy identificadas con la población afro. Y toda esa arquitectura, lo que les contaba ahorita, las calles, las puertas, esos elementos del paisaje, los postes, las fachadas, la vegetación, el vestuario, como les decía ahorita, que podría ser el vestuario donde uno ve las fotos en el álbum del Papa. De la familia, donde esté ahorita. Ahorita por acá que estamos dando un fotograma. Vamos a ver este fotograma. Eso por una película animada que se hizo basada en la en esta una pasión que se hizo esta novela. Vamos a ver un pequeño trailer aquí. Bueno. Un segundito cuadramos por acá que la tecnología siempre tiene. Chiquitas, ¿me oyen ahí? ¿Me ven? Ok, bueno, si no entienden alguna cosa, por ahí me escriben y les vuelvo a repetir. Entonces, bueno, aquí vamos a ver entonces el tráiler de la película. Bueno, entonces este es el cómic que estamos hablando entonces. Ahora es la animación, pueden por ahí rastrearla, comprarla, buscarla, e igual que los cómics están aquí en la Alianza Francesa de Pereira, pues quieren verlos, entonces ahí están disponibles, ¿ok? Bueno, vamos entonces a mirar un poquito la presentación, entonces sobre la ambientación. Pues la ambientación, el espacio y el tiempo son como dos cosas que nos manejan a los seres humanos, ¿no? Básicamente es lo que nuestras vidas se resumen en estas dos palabras, espacio y tiempo. Entonces, el tiempo se refiere a como algunas épocas o algún que es presente, pasado, futuro, ¿cierto? Pasado, presente, pasado, perdón, cercano o un pasado lejano. Aquí tenemos tres viñetas, tres páginas más bien, de tres cómics. Príncipe Valiente de Harold Foster, uno de los grandes autores de cómic, los grandes maestros del cómic, conocido porque dibujó a Tarzán en los años 30, 40. Y digamos que es como de los grandes genios de la historieta, que siempre lo recomiendo. Harold Foster es como el Beethoven, así como el Pelé de los cómics, ¿no? Entonces, siempre tener estas referencias de estos grandes maestros. Aquí vemos un poco entonces la ambientación, ya desde la primera viñeta, básicamente sabemos que nos están ahí contando o ambientando en qué época, definitivamente también el vestuario y en este caso los caballos, ya tenemos una percepción desde la primera viñeta o de esas primeras. Esa primera página donde está radicada la historia, ¿no? ¿Dónde se va desarrollando y en qué tiempo, ¿no? Aquí tenemos uno de los primeros documentales, nace el cine, es como por esos mismos tiempos del nacimiento del cine, nace la historieta, por eso nace como
los hermanitos, los mellizos, que se van nutriendo uno del otro. En este caso, el autor de Jerome Dekir, pues nos documentaba un poco cómo era la Nueva York o los Estados Unidos de esa época, ¿cierto? Con las edificaciones, la gente que venía de muchas partes del mundo, a usar como otra forma de vida, digamos, otras oportunidades. Un nacimiento de lo que es Estados Unidos. Siempre recomiendo la película de Scorsese, La pandilla de Nueva York. Siempre ven esa película un poco, y este cómic de Yellow Jacket refleja un poco esa época, ¿no? Y vemos acá un cómic futurista, Buck Rogers, que fue como la primera historieta futurista, salía en los Pulp, que eran como unos magazines, unas revistas populares que salían con dibujos, y ese es el primer magazine, pues, que la primera historieta más bien, que salta luego el magazine a los cómics y se convierte como una referencia para grandes cómics de la época, ¿no? Uno de esos cómics, entonces, es Flash Gordon. Flash Gordon es el cómic futurista por excelencia, digamos, que alcanza a generar un gran impacto a nivel social. Estamos hablando de los años 30, donde este cómic se hace muy popular. Alex Raymond, que era el autor de esta historieta, lo que hace es también como generarnos por acá un poco, o crearnos una estética distinta. Algunas viñetitas por acá para que aprecien la gran obra de este señor Alex Raymond. Tenemos unos cómics que dibujaron muchos dibujantes. Es un cómic de Al Williamson, que es uno de los grandes maestros del cómic. Al Williamson nació en Bogotá, pues fue muy pequeño para Estados Unidos, que era como hijo de diplomáticos o algo así. Tenemos unas magistrales planchas de Al Williamson, reflejando lo que es el trabajo de Alex Raymond. En Flash Gordon, entonces, vemos esa ambientación espacial, lo que llaman la ópera espacial, lo que influenciaría lo que es Star Wars, o sea, el espacio, todas estas películas de ciencia ficción. Básicamente, sus autores, sus directores, siempre han confesado que Flash Gordon siempre fue como una inspiración para ellos, ¿no? Entonces, algunas viñetas acá al lado derecho para que las vean un poco. ¿Cómo empieza a combinar algo magistral que hace Alex Raymond? Y es que combina la época antigua con estas arquitecturas, grandes palacios o grandes edificaciones antiguas de diferentes culturas, combina el western, pues digamos que en esa época, los años 20, los años 30, el western era como de las cosas más populares en aquel entonces, y el futuro lo imagina de una forma muy interesante, porque empieza a combinar cosas muy de la fauna, de la flora. Empieza a como cambiar la escala un poco para imaginar todos estos mundos posibles, estos mundos imaginarios, ¿no? Estamos hablando después de los años 20, esos años 30, después de los años 20, donde también la astronomía, la ciencia empieza a tener como grandes avances. Entonces, digamos que acá eso empieza a nutrir no solamente la literatura o el cine, u otras expresiones artísticas, sino que el cómic es una de las expresiones que más popularidad le dan, porque son de bajo costo y se pueden conseguir cada semana en los puestos de revista. Entonces, son como los inicios de la historieta futurista. Tenemos algunas portadas de estas historias. Intentar mostrarles acá una revista que tengo por acá de Flash Gordon y del Príncipe Valiente. Me dice María si de pronto podemos por acá mirarlas en el celular. En la revista de Flash Gordon, ya también está haciendo la entrada. Hola, Nelson, y buenas noches a todos. Nelson, perdí tu cámara del celular, por favor, vémela a prender. Tranquila, que... Bueno, gracias.
pensando. Siempre y mientras entra, empieza, bueno, aquí ya entró, aquí está Flash Gordon. Una revista antigua que encontré ahí en alguna gachete. Aquí vamos a ver algunas viñetas, entonces, como de la ambientación de estos cómics, especialmente como esta viñeta. Entonces se pueden ver entonces escenas de paisajes futuristas. Combinaban, por ejemplo, aquí las pirámides de Egipto con naves espaciales, los observatorios. Pero realmente ha sido bien interesante aquí Ares Raymond, que es empezar a mezclar cosas que ya existen con cosas fantásticas, tanto en la parte de arquitectura como en la parte, entonces, también de las armas y todo eso. Es un Príncipe Valiente. Unos magistrales dibujos de Harold Foster son dibujos de hace más o menos 100 años. Este Príncipe Valiente es como de los años 20, también para que vean un poco como lo magistral del trazo de este señor. Es un señor que era un pintor de academia, esto era pura tinta china básicamente, y colores tradicionales, ¿no? Color tradicional, técnica tradicional. Esta época del profesor Mitchell, ni siquiera se les había ocurrido. Es unas viñetas, yo siempre digo que cada viñeta es un cuadro, cada viñeta es como para mandarlo a enmarcar, ampliar y enmarcar. Entonces ahí tenemos esta obra de Harold Foster. Bueno, tenemos acá unas viñetas de Asterix y Obelix, que es como las grandes obras imprescindibles del cómic francés, cómic belga, escuela franco-belga, se llaman, y donde está entonces aquí un poco ambientado en estas épocas históricas de los galos. Otro paisaje natural, obviamente, algunos castillos, algunas aldeas. Estas ambientaciones también empiezan a mostrar un poquito como los inicios de la arquitectura, que es uno de los elementos que necesitamos saber, los importantes dentro de las historietas. Bueno, vamos a ver entonces acá. Vamos con la presentación. Vamos a ver entonces un poquito lo que es la época, ¿cierto? Lo que es el tiempo. El tiempo es el documento de lo que es la época y la geología. Voy a mostrarles acá. Muy bien. Compartir. Ok, bueno. Me dicen si se ve. María, por favor. Ok, el tiempo, entonces el tiempo lo vamos a clasificar como en la época, más bien. En la época hay varias épocas, hay épocas geológicas, hay épocas cronológicas, históricas, ¿no? Entonces, básicamente una época es la división en áreas del conocimiento, en periodos que poseen rasgos comunes entre sí. Eso lo vemos en la época de la literatura, que los expresionistas, siempre se divide, la música también tiene como sus periodos. Blues, jazz, lo mismo que la parte de la ciencia, la geología, que se divide en estas áreas cómico, zoológico, histórico. En la historieta es muy muy normal y es muy básico, digamos así, para poder
Porque tengo esta la fortuna de ver esta biblioteca. Perdimos un segundo a Nelson Zuluaga, pero ya está regresando. Les agradecemos mucho la paciencia, estamos todos aprendiendo, esto es nuevo también para nosotros, entonces ya lo tenemos de vuelta. Nelson, ¿estás por ahí? Ah, listo. Hola, Nelson, es que te perdimos un rato, pero bueno, ya volviste. Okay. Bueno, les comentaba que tenía este libro de Robert Crumb, de opiniones, una cosita muy linda del cómic, y pues les iba a mostrar lo que voy a ver, que pronto se veía en el arco. Les decía que también venía con un CD, Robert Crumb toca el banjo, me gusta mucho el blues y el jazz, y este librito viene pues como con esta gran joya. Bueno, entonces vemos acá un poco estas hermosas viñetas que empiezan acá en esta parte. Y cómo empieza el hombre a modificar, ¿no? Y cómo ese mismo espacio va cambiando. El mismo espacio en diferente tiempo por acá la presentación. Ok, bueno. Otra forma de ambientar entonces nuestros cómics, otra técnica para la
Bueno, estamos teniendo unos problemas de conexión con Nelson. Por favor, téngannos un poquito de paciencia. Ya vamos a tratar de solucionarlo y volvemos. Son historietas donde el niño está diferente. Hola Nelson, es que te perdimos un rato largo, creo que porfa devuélvete a la otra diapositiva y repítenos porque no se entendió muy bien. Que es importante la historieta, ¿listo? Siempre en la ambientación lo importante es entonces ubicar al lector en qué época está ocurriendo la historia y en qué espacio, ¿listo? Estamos hablando de otra forma, los géneros. Los géneros es una forma entonces de crear nosotros un ambiente. ¿Por qué? Porque los géneros ya tienen como unas cosas establecidas, unos parámetros establecidos. Estamos viendo 3-4 viñetas, una de Little Nemo, que es uno de los cómics grandiosos de Wilson McCay, que es uno de los pioneros de la animación también. En 1914 hizo lo que llamó el dinosaurio, lo pueden ver ahí en internet. Y bueno, es un genio del dibujo, de la ilustración, del cómic, del diseño gráfico, de los pioneros de la historia. Los que se salen de esos cómics tradicionales. Las viñetas cuadraditas con composiciones increíbles dentro de las viñetas. Hablamos que eran como el surrealismo. Básicamente, el libro es un niño que se queda dormido todas las noches y entonces siempre tiene sueños distintos donde viaja a mundos totalmente diferentes e imaginarios, mundos bien interesantes. Bueno, tenemos aquí una viñeta del Quijote de Rob Davis, una muy buena adaptación de la obra de Cervantes, un dibujo un poco más caricaturesco, más resumido, con una paleta de colores un poco más limitada, pero unos trazos exquisitos y donde ya uno también empieza con una viñeta que donde ya se transporta el tiempo y se transporta a la época y al lugar, ¿no? Tenemos aquí abajo una viñeta de Tsutomu Nihei, uno de los grandes mangakas. Tenemos ahí ya una obra un poco más, no sé, surrealista, por decirlo así, un poco con elementos un poco medio arquitectónicos. El hombre arquitecto es arquitecto. Todo eso es lo transportable. Tenemos una pequeña muestra de cómo también el espacio, el entorno, nos transportan a un lugar, una vez, en este momento, que es un lugar como más citadino, más actual, más moderno. Bueno, vamos entonces a mirar aquí algunos ejemplos ya en físico. Por acá entonces voy a mostrar El espejo humeante, una obra de un gran amigo, Eduardo Villatiz, que también fue maestro en Ecuador, alguna vez estuve por ahí en Quito. Un genio, Eduardo es un genio, es una persona increíble como persona y como profesional. Esto se llama El espejo humeante, es un libro que les recomiendo mucho porque voy a intentar mostrar acá María, me ayuda aquí en el celular si se puede, mientras ahí cuadran el celular, les voy mostrando un poco
el proyecto del espejo humeante, que es lo que llaman una ucronía, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si la conquista hubiera sido la inversa? Es prácticamente México. De ellos, sino sacrificar a estos nativos. Algunas de los nativos, bueno, nosotros aquí las viñetillas, entonces aquí tenemos, están haciendo un juicio al Papa Inocencio. Es un proyecto que está haciendo novela gráfica también y en una animación junto con Oscar Andrade, ahí en desarrollo. Entonces les recomiendo mucho el espejo humeante. Aquí lo que estamos viendo entonces es ya con elementos fantásticos, en este caso es de la ucronía, pues cuando los aztecas llegan a Europa y empiezan a invadirla y empiezan ahí a destruir todo y a volver a reconstruir, ¿no? Entonces este es otro libro que les recomiendo, El Espejante, de Eduardo Villacís. Para por ahí y para que estén pendientes de la novela, pendientes bien de la animación, que muy poco está por ahí el tiempo. Entonces vamos a ir rayando, vamos a terminar aquí un poquito con la acción para que vayamos bueno, que es muy importante, es como mirar un poquito antes de dibujar, siempre es bueno, ¿no?, tener muchos referentes. Bueno, otra de las cosas importantes entonces es el color. Otra forma de crear ambiente, ¿cierto? Muchas veces uno no sabe por dónde arrancar y el color puede ser una herramienta importante. Entonces crean a partir del color y también puede surgir. Vemos algunas viñetas, entonces aquí de Michelangelo Prado. Bueno, desafortunadamente volvimos a perder a Nelson. Esperamos que vuelva pronto. Si no, retomaremos en la próxima sesión. Muchas gracias por la paciencia otra vez y esperemos un minutico a ver si lo recuperamos. Muchas gracias.
Aprovecho para mostrarles algunos de los comentarios que han hecho los participantes. Tenemos algunos chicos que son asiduos visitantes de nuestra de nuestros talleres de Hablemos de BD. Tenemos a Marisabel Izaza saludando. Jenny. Hola, Nelson. Hola. Te recuperamos. ¿Bien? Listo, te doy la palabra. Con el color, que es la percepción visual, pues hablamos de Michel Ayero Prado, de Laura Dupi y de Javier Mariscal, esta última viñeta, que es uno de los grandes maestros del color, y les digamos por acá un pequeña entrevista de Javier Mariscal, que junto a Fernando Prueba hicieron la animación que fue nominada al Oscar, y posteriormente hicieron el cómic. Decía aquí el maestro Mariscal que tuvimos la fortuna de tenerlo hace un par de años acá en un evento de Cómics Sin Fronteras, nos dio unos talleres y unas charlas, y él decía que el TVO lo han hecho posterior a la animación y lo que han tenido que hacer es volver a dibujarlo en texto, porque son lenguajes completamente diferentes con otros encuadres. Decía que en algunas partes obviamente se puede resumir 3 minutos de animación en un par o 3 viñetas, o tienen que alargar un poco para alargar alguna idea. Entonces, son lenguajes totalmente distintos, pero les recomiendo mucho el trabajo del maestro Javier Mariscal. Entonces el color siempre va a ser una forma de ambientar, el color siempre va a ser una posibilidad para uno empezar a ambientar, una alternativa. Mucha gente tiene los personajes, tiene la trama, pero no sabe qué paleta de colores usar, no sabe cómo ambientar el entorno. Entonces el color siempre ha sido interesante. Pero aquí hay una paginita de Google Arts, muestran con unas paletas de colores muy interesantes. Simplemente vamos a ver si nos sale aquí. Ya nos falta un poquito para que dibujemos, no se cansa de tratar carreteras, no es que es bueno un poquito siempre visualizar trabajos de los maestros para no poder influenciar. Entonces es una página que está ahí, ahorita lo dejo de pronto ahí en el link, copiando a la vez y de pronto María me ayuda con el para que ustedes la tengan. Vamos a aprovechar mi interna. Bueno, entonces en esta paginita lo que uno puede trabajar es mostrar el color. Entonces vamos a hacer un poquito allá. Entonces tenemos esos colores cálidos, lo hablamos ahora, esos colores tropicales, ¿cierto? Un cómic que transmite, a partir de muchos colores cálidos. Entonces esta paginita que les acabé de poner ahí tiene que ver un poco entonces con cómo explorar uno a partir de obras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, muchas veces uno tiene en la mente como que su historia va a ser, no sé, un poco triste, nostálgica, entonces obviamente se va a ir como a colores fríos. Entonces aquí en esta aplicacióncita, bueno, esta paginita, más bien ustedes con un color pueden ir a grandes obras de grandes maestros clásicos donde pueden explorar donde predomina cierto color. En este caso el azul. Acá vemos una obra de Cézanne. Se pueden ampliarla. Que pueden explorar un poco más. Pues a partir del azul podemos ver algunas viñetas
y puede ser un inicio. Entonces, muchas veces cuando uno encuentra qué ambiente ponerle a la historieta, qué ambiente crear, el color puede ser una gran ayuda. Entonces, así como lo hicimos con el azul, pueden hacerlo con cualquier color del amarillo, que van a salir obras de las grandes obras de los grandes maestros de la pintura, donde el color amarillo predomina, naranja, los rojos. Siempre, siempre que vayan a dibujar, siempre traten de explorar mucho a los grandes maestros. En el caso del, cuando van a hacer cómics, maestros de la pintura, maestros del dibujo, de la historieta, siempre va a ser un gran referente. Así como cuando ustedes tienen que escribir poesía o escribir una novela, tienen que leer grandes novelistas o grandes literatas. O cuando van a hacer una película, tienen que ver muchísimas películas. Entonces, igual para hacer cómics, tienes que explorar cine, pintura, literatura, historieta, obviamente. Entonces, bueno, ahí les dejo esta paginita de Arsene Twitter de Google para que exploren el color. Y a partir de ahí, de esa exploración, ustedes pueden ya definir como una paleta de colores y hacer un pequeño ejercicio. Y también les iba a mostrar por acá, una paleta de colores de una película llamada Ciudad de Dios. No sé si la han escuchado, se la recomiendo mucho. Entonces ahí vemos la paleta de colores. Son colores cálidos, colores tierra. Una película brasilera. Aquí vemos unos colores un poco más fríos. Los azules, violetas, ahí tenemos los diferentes valoraciones, combinación de colores también de diferentes intensidades. Esto ayuda mucho en una historieta, cuando quieren hacer el ambiente de una viñeta y esa viñeta, experimentarla con diferentes posibilidades. Entonces el color siempre va a ser un, aquí tenemos una combinación de colores cálidos y fríos, el color siempre va a ser una posibilidad entonces para nosotros ambientar nuestra historieta. Puede ser otra de las formas. Si son duchos con el color o les gusta mucho el color, no necesariamente la historieta hay que empezarla por el dibujo, hay que empezarla por la historia o por los personajes, ¿no? Como que cada quien va encontrando un poco cómo puede hacerle mejor, ¿no? Por dónde puede empezar a generar más ideas. En este caso el color puede ser una de esas exploraciones. ¿Listo? Bueno, entonces cerremos por aquí, ya para ir terminando, para que podamos hacer este pequeño ejercicio. La iluminación sería otra forma entonces para empezar a crear ambiente en la historieta. Aquí vemos los movimientos magistrales del maestro Alberto Breccia, uno de los grandes autores del cómic argentino. Él es de los uruguayos, pero básicamente su carrera es en Argentina. Aquí tenemos cómo ilumina un poco ahí con negro y blanco, básicamente lo que llaman positivo y negativo, y genera pues como un dramatismo en ciertas historias. Bueno, ahí tenemos acá una viñeta de Robert sobre Robert Johnson, el gran bluesman, y aquí la Hiramoto, que es un mangaka, donde nos cuenta la historia de Robert Johnson. Voy a compartir. Entonces tenemos ahí un poco de David Piñas, en la adaptación de Dante Ginebra y Juan Carlos Kremer. Es una historia donde la es muy básicamente esa historia de la única argentina, que pueden ver esta preciosas viñetas.
que nos cuentan una historia argentina en los años 20, en los años 20, o sea, hace 100 años. Nelson, si quieres, lo ponemos. Italiana. Si quieres ponerlo en la cámara del celular. En este caso, el blanco y negro es una buena alternativa. Ellos son los maestros del blanco y negro, ¿no? Autores del. Son maestros para generar ambientación a partir de la iluminación. El maestro argentino Eduardo Rizzo, que trabaja en DC, y una obra famosa de él es Batman 100 balas. Este dibujo es espectacular y es básicamente esta escuela argentina del blanco y negro. Es la iluminación. La iluminación siempre va a ser como un gran referente. Elemento para poder crear esas historias. Vamos a ver cómo se nos plantea la iluminación. Ah, bueno, Persepolis, la obra de Alberto Trapia. Esta obra también, su ambientación radica más que todo en la iluminación. Si notamos, las viñetas de Satrapi no tienen que ver mucho con espacios majestuosos o con. Como con las zonas tiene que ver un poco más con el dramatismo, ¿no? Con el drama, muy teatral también un poco, como esta iluminación. Si ven, no hay muchos fondos, hay muy pocos fondos. Algunos elementos, por ejemplo, hay el carrito, ahí no se ve más, no se ven postes, ni se ve más gente, ni edificios, ¿cierto? Pero la iluminación, la Trapi la maneja aquí magistralmente. Y aparece un dibujo muy básico, pero muy bien realizado. Una excelente narración gráfica. Y sobre todo, entonces, esa parte de la más en la casa de las calidades, que es hermoso. Lo que se siempre va a ser sobre todo aquí en el tercer mundo, siempre va a ser una alternativa para hacer los cómics. Es un cómic que yo hago con un amigo que se llama Gabriel Trejos, gran dibujante de cómics que tenemos. Aquí se los va a mostrar acá un poquito, también maneja muy bien la iluminación a partir de los blancos y los negros. Es una historia que desarrollamos acá en Pereira, en Colombia en el futuro. Entonces es una escena del pasado, pero bueno. Siempre va a ser un gran ventaja de este cómic, se llama Utopía, en los cómics, siete repúblicas, siete reinos, como medio post-apocalíptico, apocalíptico el asunto, pero bueno, el blanco y el negro. La iluminación siempre va a ser una muy buena alternativa para nosotros entonces hacer nuestros cosas. Sobre todo como el de ser por cosas. Bueno, vamos por acá a ver. Y vamos aquí terminando para que arrastremos entonces al dibujar. La arquitectura. Digamos que sería como otro de los elementos entonces para que nosotros también nos influenciemos un poco. O queramos entonces
a partir de la arquitectura empezar a crear nuestro entorno, nuestro espacio. Básicamente la arquitectura es el diseño y la transformación del espacio. Y aquí vemos dos ejemplos de Franco Schwicken, uno de los grandes, voy a mostrar un librito que tengo por ahí de él, uno de los grandes dibujantes de cómics. También creo que era una familia de arquitectos, hasta que estudió arquitectura, y todos sus cómics son influenciados por la arquitectura. Ya del lado derecho tenemos allá Moebius, el gran Moebius, John Giraud, también es una viñeta ahí donde la arquitectura es muy importante. Vamos a ver acá un poquito. Es el libro de Schwicken y Peters, se llama Le Fier du Camp. Entonces, algunas de los procesos iniciales, y vas a ir María, si te por ahí como estará conectado, ¿no? Entonces la arquitectura siempre va a ser un elemento indispensable, ¿no? Cuando ustedes dibujen cómics van a tener que estudiar mucha arquitectura también, módulos, formas, pues, diferentes épocas de la arquitectura también. Eso es como la escenografía en el teatro, como el set en el cine, ¿no? Entonces, que normalmente eso siempre lo hace gente que tiene conceptos de arquitectura. Entonces, la historieta, a uno le toca como de tudito. Entonces, aquí tenemos algunas viñetas de uno. De este libro. Un pequeño ejercicio de perspectiva para que lo entiendan. Les da muy duro la perspectiva, los espacios, y para poder ambientar desde la parte arquitectónica. Estas últimas, aquí me puedo quedar toda la noche mostrando este maravilloso libro. De Pereira, y allí pues van a ver, tienen una comiteca muy interesante, la comiteca más grande del país, y ahí pueden ver pues, como varios autores, para que entonces siempre estén consumiendo más puedan de historia, ¿listo? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, voy a pasar que casa. Yo estoy acá un poquito porque la idea es que dibujemos ahora así. La idea es que no dibujemos así súper hiper, ¿no? Porque lo que se trata un poquito de eso, crear el ambiente aquí te. Muy esquechudos, de donde salen las ideas. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de perspectiva y vamos a hacer entonces un pequeño trazo de espacio. Vamos a empezar con la parte arquitectónica, porque la parte arquitectónica es como las cosas de pronto más comunes, tenemos más ahí como a la vista, entonces tenemos ahí siempre muy presentes, ¿no? La casa donde uno vive, el cuarto, el barrio, la ciudad, las películas, ¿no? Siempre las de la arquitectura presente. Entonces vamos a hacer esta clase de sketch muy rápidos.
es muy importante que le dejen como tiempo a la arquitectura, porque yo tuve la fortuna de haber estudiado dibujo arquitectónico 3 años, dibujo arquitectónico y ingeniería, y aprendí mucho sobre lectura de planos, sobre la parte de composición, de diseño de volúmenes, de lenguaje. Arquitectónico es muy importante para en las historietas tratar de reflejar siempre como esas formas, que muchas veces salen de formas orgánicas y terminan desarrollándose entonces pequeñas. O grandes, más bien obras de la arquitectura. Lo que tenemos es que es de varios arquitectos. Bueno, y ya es un parte muy interesante, una pequeña acuarelita. Pero bueno, parece una correcta así muy, muy chula. Estas son puros mamarrachos, ¿listo? Entonces vamos a entrar aquí en materia, vamos a empezar aquí a hacer un trabajo de perspectiva, ¿listo? Para los que le dan por fin un lidia la perspectiva, al contrario, vamos a ver. Esto, línea horizonte y línea tierra. En esta línea tierra es donde va a descargar, donde va a reposar nuestro objeto. Entonces partimos de un cuadrado. Perdona, Nelson. ¿Puedes alejar un poquito la cámara para ver mejor el dibujo que no cabe en este momento? ¿Ahí? Es mucho mejor, gracias. Para ir nuestro punto de fuga. Alguna vez hablando con el maestro Burdicio, nos hablaba más bien del área de fuga y me pareció muchísimo mejor como ese concepto. Bueno, que vaya a un punto exacto, porque a veces quedan las perspectivas muy rígidas. Decía que por lo menos que llegara a esta área, ya con eso uno tiene una perspectiva un poco más amplia. Entonces, bueno, aquí vamos con... Fugamos entonces hasta allá, hasta ese punto de fuga o hasta esa área de fuga más bien. Nuestro dibujo. Y ya eso nos va a dar profundidad. Eso es una gran diferencia del plano que tenemos acá, una cosa en un solo plano, digamos una sola cara. Cuando uno jugaba en el colegio con este pequeño jueguito que hacía otro cuadrado igual y luego unía los vértices, generaba ahí 3 caras, una lateral, una superior y una frontal, que llama esta parte de acá es igual a esta. En este caso, si yo a medida que yo me alejo, vale mucho más pequeña, más pequeña la distancia. Yo estoy dibujando al revés, entonces vamos a ver, mira, ven aquí. Es importante que esto vaya siempre paralelo. Es como el gran problema de la perspectiva, que muchas veces queda torcida, como estaba quedando ahorita. Entonces, estas líneas del objeto, el objeto que está en la línea tierra, esas líneas son las líneas reales, las líneas que yo estoy viendo. Pero entonces, cuando yo lo fugo, esas líneas tienen que seguir paralelas. En este caso, me voy paralelo con esta línea y ya genero ahí profundidad. ¿Listo? Eso me va a hacer
un poco más de realismo en el dibujo, la perspectiva. Con el punto de fuga, los vértices y corto en alguna parte, pero paralelo a estas líneas. Entonces eso es lo importante, que estas líneas, en este caso paralelo a la línea tierra, van a ayudarnos mucho para generar perspectiva. Esos pequeños bloquecitos son pequeñas figuras geométricas entonces las líneas paralelas, las líneas reales y solamente torcidas me van a quedar las que van al punto de fuga. Listo, entonces estos pequeños cubitos, estos pequeños bloquecitos, inicialmente pueden ser el inicio de una ambientación de arquitectura, ¿no? Entonces, acá hay algunos elementos arquitectónicos. En este caso, estas líneas de atrás de esta cara que está fugada van a ir también allá. Con pequeños elementos o pequeños bloquecitos, podemos empezar a generar nuestro propio entorno. Podemos agregar otros elementos como esos mamarrachitos ahí como la carrera un poco para que no rinda y obviamente para que uno aterrizar la idea. Entonces todos esos elementos van a ayudarme entonces con la perspectiva, ¿no? La línea tierra, la línea horizonte y punto de fuga. Entonces tenemos un pequeño ejercicio de perspectiva. Vamos a hacer otro acá, con dos puntos de fuga. Bueno, este también toca hacer un ejercicio, luego hacemos un taller de perspectiva, pero digamos que eso también podría hacer que la línea horizonte atraviese el objeto. En este caso, si ven, es como una vista aérea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la línea horizonte está atrás. En este caso podríamos hacerla sobre la línea horizonte y podría tener una cara, dos caras de un edificio ya como a la altura normal, digámoslo así, que es normal como percibimos un poquito ahí la perspectiva. Para percibir esta perspectiva de abajo tendríamos que estar en una parte superior, ¿no? En un balcón, en un avión, en un dron. Esa sí es una perspectiva un poco más donde estamos ahí como básicamente como en la línea tierra, ¿no? Es igual que el objeto. Y también se puede utilizar ya la línea horizonte en la parte de abajo. Listo, el objeto ya está sobre la línea horizonte, no está sobre la tierra, está volando. ¿No? Entonces esto ya, recuerden entonces el secreto es mantener las proporciones de estas líneas, en este caso, hacia arriba y hacia abajo. Y ahí tenemos un elemento volando, lo organizo acá un poquito, muy bien. Listo, esto puede ser una nave espacial, podría ser, qué sé yo, un puente yéndolo por debajo. Listo, entonces se va trabajando con un punto de fuga. Luego, bueno, hacemos un tallercito de perspectiva más para aquí. Vamos a ver otro con dos puntos de fuga. Voy a atravesar acá el objeto. En este caso, este objeto sería como esta línea de aquí. Y
Listo, vemos que está lista de acá. Es la que voy a traerme aquí, esta otra hoja. Y voy a poner dos puntos de fuga, dos áreas de fuga. Donde voy a llevar la arista. Y donde voy a determinar exactamente dónde voy a cruzar la profundidad de ese elemento. ¿Sí? En este caso un cubito, más alargado para este lado que para este. Y a partir de ahí entonces todo lo que haga lo fugo. Aquellos puntos. Entonces, como el andén, la calle. Ya puedo empezar también como meter algunos elementos. Si hubiera unas escalas hacia adentro, por ejemplo. Creo que sí, igual lo aquí de lado. Bueno, tenemos esto así muy rapidito, se nos rinda un poco todo. Vamos intentando ustedes también hacer como ustedes dicen en casa, vamos a intentar hacer una edificación cualquiera, algunos elementos como árboles o arbustos. La gente también es muy importante, simplemente pueden ubicarlo ahí como una bolita y un palito, nos va a ayudar a ambientar. Una lámpara, entonces esta lámpara la voy a fugar el área de fuga y también voy a dar como la referencia para dibujar las otras lámparas. A medida que voy dibujando las otras lámparas van a estar más lejos, más pequeñas y más cercanas entre ellas. Entonces tendríamos acá una pequeña ambientación rápida a partir de la perspectiva, a partir de la arquitectura, en este caso con este bloque de acá. Y a esto podría echarle un poquito de acuarela. Aquí acuarelita. Partiendo también un poquito del color. Entonces digamos que quiero hacer una especie ahí como de... un ambiente como más primaveral, entonces voy a utilizar un poco el azul, el cielo y las nubes, voy a poner un poquito de azul a los vidrios. Un poquito los arbustos o los árboles. Y por ahí, un poco de amarillo, un poco de verde. Si tienen alguna pregunta pueden ahí escribir, María me hace llegar ahí por... interno de las preguntas. Son pequeños manchones porque lo que está haciendo aquí es como aterrizando un poquito la idea. Listo. Podemos determinar como qué cara está más oscura, la iluminación, de dónde viene la iluminación. En este caso sería, vendría como este lado, aquí podemos ponerla un poquito más oscura. Nelson, qué pena, yo me meto un segundo, ¿por qué no nos vas contando un poquito de los materiales que usas, por favor?
Ah, claro, bueno, esto es una acuarela, este es un pincelito, que puede ser cualquier otro, aquí tengo un poquito de pinceles. Bueno, aquí tengo algunos pinceles que son normales, en los que, digamos, aquí por la premura del tiempo, entonces estoy utilizando uno que tiene un tanquecito de agua. Listo. Pues es un pincel normal, pueden utilizar cualquier pincel, y eso es una acuarela. Vienen en pasta o también vienen así en tubitos. Son materiales muy baratos, se pueden ubicar ahí en cualquier papelería. Y uno lo que hace es como mezclar también un poquito de eso, hacer paletitas de colores, experimentando un poco entonces como diferentes tonos, ¿no? Es como irle perdiendo un poquito el miedo. Una vez se le da miedo como poner una acuarela, entonces la acuarela es como una técnica muy delicada para pintar porque el agua se seca muy rápido. Y, pero bueno, ahí en internet hay muchísimos tutoriales. Y sobre todo, para hacer sketches es genial. Porque el color, lo que hablamos ahorita un poquito, con la parte del color, o sea, siempre como aterrizar ideas. Entonces yo puedo, a partir de o lo que es un dibujo digital, yo puedo coger colores, ¿cierto? Como con colores cálidos, simplemente puedo hacer una mezcla de algunos colores. Y a partir de esos colores, entonces puedo empezar a buscar como una forma, ¿no? Y a definir entonces ahí mismo como dentro de ese paleta de colores alguna imagen como tal que pueda traducirse en algo, lo que hace uno como con la mancha también, ¿no? Muy y bueno, que a partir de esta de estas manchitas entonces yo puedo empezar aquí a crear un pequeño paisaje. Laguito ahí con unos arbustos aquí como en primer plano, unos árboles. Entonces mira, a partir de la mancha, el color también nos ayuda un poquito como a intentar dibujar un poco. Experimentando con el color. Entonces la acuarela se presta mucho para eso porque la acuarela lo que hace es diluirse muy rápido y mezclarse con los otros tonos, entonces eso hace que sea muy chévere para uno trabajar bocetos y para crear entonces lo que es la ambientación. Pues a partir de estos elementos, entonces son acuarelas, estoy utilizando esto, es un carboncillo, que es un lápiz un poco más, como un lápiz pero obviamente un poco más grueso. Punta, es muy chévere porque digamos que los trazos son mucho más finos, más oscuros, se utiliza mucho pues como para bocetear en las bellas artes. Bueno, entonces ahí tenemos entonces un pequeño ejercicio de la perspectiva, espero que lo hayan entendido, que lo hayan ahí comprendido, es difícil al inicio, pero todo es de cuidado, ¿ok? Siempre entonces manteniendo, entonces les repito acá un poquito, los elementos principales. En este caso sería la línea horizonte, que es donde van a ir los puntos de fuga. La línea tierra, que no la dibujé en este caso, pero que sería donde está puesto el edificio, ¿no? En este caso esta arista, donde está esta arista real. Esta es la medida real. Cuando la fugo, esta medida de atrás que es igual a esta, me tiene que dar más pequeña en profundidad, pero por eso me está dando de forma correcta, porque estoy trabajándola con esta figura inicial. ¿Listo? Pues el punto de fuga, todo va al punto de fuga, las ventanas, las puertas, las escalas, las personas. Entonces alguien que esté acá va a ser más grande que alguien que esté acá, porque también se fuga. ¿Okay? Igual como les digo en otro tallercito, tenemos un taller de perspectiva, pero bueno, la perspectiva es una forma en la arquitectura importante para empezar a diseñar los espacios.
enseñar el ambiente en el estadio, vamos a tener en cuenta algo que es el formato. Listo, entonces el formato. Entonces, bueno, como diseñar la viñeta y tener el control sobre ella. Si es cuadrada, si es rectangular, si es muy alargada. Cuando trabajamos en un formato X, siempre es importante porque eso nos va a permitir también como mantener el control del dibujo. Muchas veces uno empieza a hacer el dibujo como en toda la página, pero se complica el asunto porque muchas veces uno quiere agregar elementos y ya le toca pegar hojas, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a hacer un pequeño ejercicio acá de una viñeta aquí, un poquito de un poste. Aquí me gusta que vamos a poner un punto de fuga por este lado y vamos entonces a generar un pequeño ambiente aquí entre los edificios de este lado, una pequeña calle. Podemos hacer una persona. Miren que la persona, la figura humana, la resuelvo muy fácil. Simplemente un círculo para la cabeza, un rectángulo para el tronco y las extremidades. Como son bocetos iniciales de composición, entonces simplemente son trazos muy rápidos. Nunca, o yo siempre les aconsejo, nunca arranquen a hacer un dibujo de una, así como la maldita sea, como de una muy pulidito, sino siempre hagan muchos mamarrachos hasta que encuentren como la composición que es. Es lo que les decía ahorita, aquí mantenemos el control sobre el dibujo. Pero entonces quizás necesite que esta parte de acá se vea mucho más. Es lo que me refería con el formato, siempre tener como la posibilidad de ampliarlo para generar entonces en este caso esta viñeta podría ser más amplia. La tendría hasta este lado, y entonces en este lado, digamos que podría poner incluso alguien más cercano. Tenemos la perspectiva, que es entre más cercano un personaje, más real se va a ver. Es la chica, es la chica. Entonces veo el ambiente, digamos que tengo una historia ahí cualquiera de estos dos personajes que se conocen, tengo una novelita y rosa por decir algo, y necesito ambientar. Entonces vamos a ambientar, ¿dónde va a ser eso? ¿En una ciudad grande, en una ciudad pequeña, en un pueblo, en el futuro, en el pasado? Entonces tendríamos acá un elemento que está más cercano a nosotros, es más grande, y los que están más lejos se van a ver mucho más lejos. Entonces podría cambiar de tiempo con, o de época con, por ejemplo, yo le pongo aquí naves espaciales. No sé, vehículos así futuristas. Podría cambiar esta lámpara por algo más. El vestuario, incluso acá, puedo cambiarlo por algo más negro. No hay una mascarilla, digamos que son épocas del COVID.
40. Son mamarrachos que a veces quedan hasta ahí como que ilegibles, pero uno de autor siempre va a encontrar, pues siempre lo va a entender. Es como lo importante de mamarrachar, aprender a mamarrachar un poco. Una historia que era cotidiana se vuelve una historia un poco más futurista, cambiando un poquito de espacio. Entonces, en este caso sería mantener el formato. Entonces, acá el formato. A partir del formato, entonces vamos siempre a diseñar el ambiente. Nelson, tenemos una pregunta del público. Sí, lo que decía ahí en Aya de Apulión, el cómic de Aya, esas calles de barrio. Nelson. Sí. Tenemos una pregunta de María Patiño. Claro, María, dime. Dice, deseo saber, al iniciar con la ambientación, ¿es necesario tener la historia previamente? No, mira que no, es como formas de crear. En la parte creativa esto suele ser muy, ¿cómo se dice? Era muy aleatorio, como cada uno empieza como a entender un poquito de dónde crea o cómo puede crear. El proceso, digamos que normal, por decirlo así, o el tradicional, sería como tener una idea del tema, el género, ¿cierto? Empezar a crear los personajes, el lugar, el entorno. Pero no, muchas veces yo puedo, por ejemplo, empezar a crear una por ejemplo, acá, un poco así como de rapidín. A partir de acá, yo ya puedo empezar a generar una historia. ¿Me entiendes? Aquí, en este caso, le he visto los edificios, o las naves, el ambiente futurista, las máscaras, el oxígeno. Todo eso ya me empieza a generar como una posibilidad de crear la historia. Entonces, muchas historias pueden crearse a partir de algo ya creado, ¿cierto? Algo ya, perdón, ya he pensado una idea, un tema, entonces voy a hacer un cómic sobre, qué sé yo, un motociclista del futuro, bla, 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 bla. Ya tienes diseñado entonces como el personaje y ya tienes pensado el lugar y la época. Pero muchas veces no, muchas veces quieres crear algo y no te salen los personajes, no te sale la historia, no te sale el tema, pero un lugar puede ser como un punto de partida. No sé si se acuerdan, por ejemplo, de Psicosis. En Psicosis, por ejemplo, la casa, que es una pintura de Eduard. De Eduard Hooper. Les voy a mostrar que uno de mis pintores favoritos se llama Edward Hooper. Edward Hooper, no, por acá, un poquito como para el screen. ¿Ven ahí? Pues es la casa de Psicosis de Alfred Hitchcock. Sí, es basado en esta pintura de Edward Hooper. No sé si alcancen a verla ahí un poco. Ponerla acá al lado. Pues mira, un espacio como este puede ya generar la inquietud de una historia. O sea, quién vive ahí, qué pasa ahí. Qué puede, para qué decir, qué podría ocurrir, qué personajes la podrían habitar. Entonces, muchas veces el espacio se vuelve como el punto detonante. Eso quería como llegar. O sea, una imagen puede ser el punto detonante para crear una historia. Yo siempre les digo que una vez escuché por ahí algo que
Indiana Jones nació de una imagen que tenía, creo que era Coppola, por George Lucas, y se la comentaron a Spielberg, y la idea que tenía era como un vaquero perseguido por los nazis. Entonces, como que esa imagen detonó lo que es Indiana Jones. No sé si nos la puede ver por allá en Indiana Jones cuando lo están persiguiendo unos nazis, exactamente. Entonces, la imagen, el espacio puede ser un espacio detonante para una buena historia o para una gran historia, o puede generar entonces también un poco ideas nuevas, ideas para desarrollar un poco mejor como el asunto gráfico, ¿no? Pero no hay un orden, María. O sea, si quieres hacer primero los personajes, si quieres hacer primero desarrollar el tema, o si quieres hacerlo, no sé, el entorno, es como muy de los gustos. Siempre traten como de empezar a hacer las historietas, y sus historietas por lo que les guste, ¿no? Por ejemplo, en el manga se ve mucho el paisaje es espectacular. Está en una película de Netflix que se llama La Casa de las Amapolas, creo que es la vuelta. En el manga, por ejemplo, el espacio es un gran narrador y es como lo que engancha mucho. Los que han visto Totoro, creo que es Aldea de las Amapolas que se llama. Para que la vean ahí en Netflix, se la recomiendo mucho. Un anime. Esperemos que el anime es el manga animado, es la animación japonesa. Es hermoso, uno se enamora de estos espacios. Entonces yo empecé a verla, fue por los espacios que rodean la animación. Son estos espacios muy, eso es un anime narrado como la época de los años 60 en Japón, y describe muy bien como esa parte del entorno, la ambientación es espectacular, como una aldeita ahí al lado del mar. Es un dramita muy interesante, ojalá que la puedan ver, que tengan la oportunidad de verla en Netflix, la pueden mirar y pueden entender un poquito ahí como esa parte de la ambientación a la que me refiero. Dice también María Patiño. ¿Cómo? Que María Patiño dice que se llama tal vez La Colina de las Amapolas. Si puedes corregir el nombre. De Estudio Hippie. Sí. Yo nada más la vi. Me pareció hermosa la película. El color aquí es muy importante, sí, tiene como todos esos elementos de los que estamos hablando, que es lo que uno tiene que usar como en las historietas, en los cómics. Cuando hacemos los cómics, no es así como hacerlo por hacer, como que va a ser una calle ya. No, aquí por lo menos uno nota que este lugar es inspirado en un sitio que al director, por ejemplo, o al animador o al guionista le motivó mucho, ¿no? Entonces, cuando vos haces una calle o cuando vos haces un entorno como de relleno, como que eso está pasando en una casa o en un bus, en un barco, pero googlea ahí cualquier cosa y le sale y lo ve, se nota mucho, ¿cierto? Es como decorada. Son como esas escenografías del teatro donde lo pintan así como la cara y le dan más importancia con toda la actuación, ¿no? Como hay otras obras de teatro donde el decorado es hiper mega guau y va a la par con los actores. Entonces es como muy de lo que ustedes quieran como expresar. Si les da envidia los fondos o la perspectiva o la ambientación de la parte arquitectónica, entonces pueden hacerlo, digamos, un ejercicio desde la luz. Pero digamos que en la parte arquitectónica es muy importante todos estos elementos, ¿no? Son callecitas que muy seguramente incluso tuvieron alguna referencia fotográfica o tuvieron algún urban sketches por ahí haciendo esas anotaciones. Pero es hermoso, o sea, cuando uno ve esos paisajes de esta película, uno realmente se enamora del sitio y llega como al sitio.
Y por ejemplo, casi todos los arbustos son cosas muy, muy bien desarrolladas. Esa es la casa por dentro, que es una especie de club, una de clubes ahí como universitarios. Entonces es lo que logra la ambientación. La ambientación logra que el espectador se meta dentro de la historia. Eso tan bonito. Eso me gusta mucho porque es como muy rural. Esta callecita aquí sin embargo, obviamente, pues es una callecita de, qué sé yo, de Belén de Umbría o de Ampía o de la Reina Antioquia o de, qué sé yo, algún pueblo del Boyacá o de Santander, es cierto, digamos, esa parte de las casitas con sus jardines y sus calles, son cosas que son universales, ¿cierto? Que las hace ya muy particulares ciertos elementos y sobre todo la historia. Pero entonces es muy importante que estos rayones iniciales sean una forma de ustedes también cómo crear esos entornos, de crear esos espacios. Les hablaba ahorita un poquito del Urban Sketch, que más les voy a dar un poquitico para mostrarles algo. Es muy importante, aquí hay un grupo en Pereira que se llama Urban Sketches Pereira. Pueden buscarlos ahí en internet. Bueno, hay varios grupos a nivel mundial. Realmente es un Urban Sketches. Es el movimiento Urban Sketches. Es un movimiento que nació hace unos años en Estados Unidos y donde mucha gente empezó a dibujar las ciudades. Aquí en Colombia hay como tres grupos nomás, que es el de Medellín, el primero, que lidera un gran amigo que tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí hace como 3 años en el Universo de Comics sin Fronteras, Nel Ilustrador, aparece así en Facebook, Nel Ilustrador. Entonces como que trajo ese movimiento a Colombia porque él estuvo con el maestro Luis Ots, un catalán que también tuvimos acá hace como 5 años en un taller que nos dio de Urban Sketches en el evento de Cómics sin Fronteras. Y bueno, un gran maestro, una bella persona, y nos dio un taller de ilustración y precisamente de Urban Sketches. Y a partir de ese creó el de Urban Sketches Pereira. De Urban Sketches Pereira lo que hacemos siempre es como salir a dibujar cada 8 días espacios de la ciudad. Entonces esos ejercicios muy importantes cuando ustedes empiecen a hacer cómics también, que salgan y pierdan el miedo a dibujar en vivo y que traten de ajustar la perspectiva de lo que están viendo, de concretar también como el formato, ¿no? Entonces, son algunos ejercicios que hemos hecho, pero que he hecho yo porque una de mis libretitas de apuntes, pero ahí está Jennifer Giraldo, está Alejandro Mosquera, Alberto. Todos son unos monstruos, pueden buscar ahí en Urban Sketches algunos elementos de la ciudad de Pereira. Entonces está el de Pereira, Manizales, Pereira, Medellín, y creo que es en Cali. Entonces pueden buscarlos ahí para que los sigan. Ahí ahorita pues uno puede salir a la calle, pero están haciendo una clase de retos cada 8 días. Pero esto es muy importante. Mire, por ejemplo, este postecito, es una luz que queda para la Universidad Tecnológica. Ese elemento me puede decir a mí muchas cosas. No tengo una historia como tal, pero ese postecito me puede generar una historia a partir de lo visual, ¿cierto? Entonces, a crear unos personajes, a crear unos conflictos. Este es otro ahí en Cuba, en el barrio donde yo vivo. Algunos manchones de esas cositas muy rápidas a partir de la acuarela. Entonces, también como que trata de generar un poco el impacto de del momento, ¿no? Mira que molía acá Guarapo, ahí en la ciudad de Pereira, que es la ciudad Victoria, que es un espacio ahí también acá en la ciudad. Por ejemplo, es lapicero, es como una especie de bolígrafo que se le echa un poquito de agua y queda ahí como un poquito de sombra. En el evento de cómica a veces vamos a algunas comunidades vulnerables y los invitamos también para que ellos dibujen. Es una chica, Viviana Herrera, que se animó, nunca había dibujado y le dio por hacerlo y miren lo fantástico. Entonces, lo que les quiero decir, son cosas, o sea, le quedó muy bonito, ¿por qué? Porque ella tiene o vivía en ese sitio o estaba presente en ese sitio y lo alcanzó a reflejar en el dibujo. Alguien pudo hacer el sitio mucho más perfecto en términos técnicos, pero acá
hay algo más allá de lo técnico, que es lo que uno tiene que siempre buscar en el arte, ¿no? Que es esa pasión, ese feeling que llaman. Por ejemplo, este formato, que es un formato vertical, una libretica vertical que me regaló una amiga, se llama Elisa Saldarria, Elisa Trejo. Este elemento vertical también hace que uno aprenda como a editar. Normalmente si uno está como supeditado a estas hojas o a estos formatos horizontales, como cuadrados o más rectangulares, estos formatos ayudan mucho a que el asunto vaya como... Bueno, espero que estén rayando ahí en casa. Estos son algunos ejemplos. Este es un homenaje a Jenny, que les gustan los postes. Es un poste, el elemento principal, y si lo notan, me da muy en aguadita el fondo, que es también lo que uno empieza como a diseñar un poco. Vamos a ver acá un poquito como el proceso de este dibujo. Entonces, el poste como tal, que sería el elemento principal. Y siempre que dibujen a campo abierto, escojan un elemento. Bueno, una de las formas de escoger un elemento principal en este caso sería el poste. Es un trazado muy básico. Entonces en ese postecito eso de hierbita, qué sé yo. Están los alambres. Estos alambres quedan horribles en las fotografías, pero en el dibujo se ven espectaculares. Disfruta uno mucho como haciéndolos. Entonces, mira, se define un entorno a partir de un elemento principal. En este caso, les dije, pues fue el poste, y a partir del poste se genera, ya lo llaman la perspectiva atmosférica, que es esta parte de atrás, que son los elementos que están más lejanos, entonces se van a ver mucho más suaves. Digamos que yo a partir de este elemento puedo también generar aquí un... Voy a jugar un poquito con líneas y voy a decir que por acá hay todavía un barrietito, una lomita. Entonces puedo empezar ahí como a hacer elementos o a imaginar elementos y a crear otro entorno a partir de este dibujo. Entonces, mira, a partir de este dibujo estoy creando un pequeño barriecito acá como en unos articos que comunican por escaleras. Y a partir de esos elementos que voy creando, puedo, por ejemplo, empezar a planear una historia, ¿cierto? Una historia de barrio, una historia cualquiera, digamos que por ejemplo aquí, por ejemplo, puede haber un ancianito, que se llama una mecedora. Entonces, mira, a partir del espacio del entorno, puedo crear un personaje y a partir de ese personaje puedo crear una historia. Entonces, son como espacios que pueden inspirar a algo, ¿no? Hay una frase de Tim Burton que yo siempre repito mucho, que dice que cuando una imagen te queda con tanta fuerza, eso es una historia. Y es lo que pasa realmente con las obras de arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos a un libro de Van Gogh. Cuando uno ve los cuadros de Van Gogh y los de la historia del arte, pues son imágenes que te cuentan una historia, que te encuentran una época, que tienen toda su historia detrás. La mujer en el café de fondo, pensativa, la tarde. Es una imagen que te puede inspirar para hacer una,
para hacer una novela gráfica, para hacer un cómic como tal, ¿no? La historia no siempre es como lo primero, en el cómic puede funcionar desde lo pictórico, desde la parte gráfica. Melocotones en flor, que es uno de los cuadros más importantes. Pues podría ser una inspiración cualquiera de estos cuadros, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con estos dibujitos o mamarrachos. Un mamarrachito de esos puede significar un punto de partida, una inspiración para desarrollar una historia. Estamos haciendo otro pequeño ejercicio, un poco desde la iluminación. Puede ser otra forma también como de... Vamos a hacer aquí un cruce de dos. El interior, vamos a hacer un interior, vamos a hacer un interior, un espacio interior. Y le damos aplicación. Por acá una. Y ya para terminar, vamos a hacer este último entonces. Entonces es el pequeña mesa. Unos vasitos, sí, tenemos acá un personaje. O dos personajes que estén ahí charlando. En este espacio recuerden amarrachos muy básicos para empezar a generar entonces la idea principal. Siempre este boceto nos va a ayudar a con los bocetos nos van a ayudar siempre a aterrizar la idea, a que no se nos vaya del cerebro. Por esto es importante no empezar a hacer el dibujo muy meticuloso, porque a veces nos desviamos o a veces no nos queda como lo imaginamos. Y muchas veces hay que hacer pequeños estudios. Entonces, en este caso, hacemos un pequeño estudio aquí de iluminación. Entonces, en este caso, la luz está entrando por la ventana. Ya puedo empezar a definir un poco sobre la luz y la sombra. Y genera entonces en este caso un poco más de dramatismo desde la parte de la iluminación. Ya en base a eso, yo lo que podría luego sería como empezar a mirar algunas obras o tomar una fotografía, tener alguna referencia visual. Aquí lo que está haciendo es un trazo un poco más al azar, ¿cierto? Sin tener como ninguna referencia. Por esto me va a ayudar a generar entonces un ambiente dentro de la escena como tal. Es otra forma de empezar a crear ambiente, es con la parte de la luz y la sombra, como les había dicho anteriormente. Incluso con esta pequeña, con este pequeño mamarracho, ya puedo empezar a generar también una paleta de colores, dentro de colores fríos. Y luego ya puedo empezar a detallar entonces en el rostro de los personajes. Y a partir de ahí generar una historia, o si ya tengo la historia y la historia ocurre en un bar, están los chicos hablando, los personajes hablando, a partir de ahí entonces generar como todo el ambiente y la historia como tal para generar una muy buena historia. Bueno, creo que ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, pues, como por haber asistido.
Perdóname ahí un poquito los vaciositos tecnológicos que ocurren un poquito ahí a estas horas, que hay mucho tráfico, pero bueno, espero que les haya servido, que se animen un poco a dibujar, a perder el miedo, que sigan dibujando. O sea, el dibujo es una cosa de práctica, es algo de mucha disciplina, donde pueden empezar entonces a generar dibujos. Los invitamos para que salgan a dibujar la ciudad, para que hagan sus dibujos con más tiempo, obviamente, y puedan desarrollar algunas ideas. Pero no dejen de rayar, siempre traten de rayar mucho sketch, muchas cosas básicas, así, a mano alzada, muy rápida, pero que empiecen a generar sus propias ideas. Y que le presten entonces mucha atención, que era como el objetivo de este taller, que le presten mucha atención a la parte de la ambientación, ¿no? Entonces, que no sea solamente el fondo por ponerlo o por decorar o como de relleno, sino que realmente el espacio te esté como contando una historia. Entonces, bueno, muchas gracias por haber estado, por haber aguantado tanta carreta y bueno, espero que sea presente dentro de 8 días. Tenemos el taller a las 6:30 con el amigo Ricardo Rodríguez, el club de lectura, y dentro de 15 días vamos a tener entonces otra vez un taller para realizar, para dibujar, para que se metan dentro de la programación. Muchísimas gracias y hasta pronto. Como, bueno, muchas gracias, gracias a Nelson también. Les recordamos que este es un espacio de la Alianza Francesa de Pereira, se llama Hablemos de BD. Es además un proyecto concertado con el Ministerio de Cultura. Y bueno, están bienvenidos cada semana. También síganos en redes sociales para que vean toda la programación virtual que tenemos. Cada semana hay cosas nuevas. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Por favor, déjennos sus comentarios. Estamos todos aprendiendo a esta nueva manera de hacer programación cultural. Y bueno, cualquier comentario nos sirve muchísimo. Muchas gracias a todos, gracias a Nelson y buenas noches.